Aún los diversos sectores de la población se preguntan cómo dos individuos con más de 50 fichas en la policía se paseaban libremente por las calles del país. Este miércoles la policía reveló que Nelson Bienvenido Báez Santana y Lorenzo Ruiz Montero tenían un prontuario criminal que abarcaba desde el 13 de diciembre del 1983 hasta la fecha. Robos y estafas son los principales. Un prontuario de toda una vida. El primer sometimiento de ambos se produjo en el año 1983, mientras que el último se realizó el 30 de noviembre del 2010. En torno al caso, la policía dijo que profundice las investigaciones para dar con los sicarios que acribillaron a estos dos hombres mientras se desplazaban en esta jipeta por la autopista Las Américas, la cual presenta más de 30 impactos de bala. Ya en el día de hoy, los miembros de la policía científica harán un chequeo, un levantamiento mucho más minucioso del vehículo en que se desplazaban las víctimas para tratar de determinar otras posibles evidencias que hayan quedado alojadas en el interior del mismo. En otro orden, el vocero policial coronel Máximo Báez Aybar negó que generales y altos oficiales de esa institución protegieran al extraditable y alegado narcotraficante Óscar Ezequiel Rodríguez Cruz. Nosotros, hasta este momento que estoy hablando con usted, no tenemos ninguna información respecto a ningún oficial de la policía involucrado en esto. Sobre este tema, la policía indicó que no investiga ningún oficial actualmente, pero que no permitirá en sus filas agentes ligados al narco. Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro.